36 horas después de que se diera a conocer el último parte médico de don Vicente Fernández, finalmente ayer Vicente Junior salió aquí detrás de donde nos encontramos y habló finalmente con toda la prensa, contestó todas las preguntas que le hicieron sobre la salud de su padre, pero también respondió sobre que si lo trasladarán o no a Texas, y él volvió a decir no será trasladado a Texas. Vamos a escuchar lo que dijo y sobre quién podría estar tomando la decisión si en algún momento dado es que se decide trasladarlo. Estamos todos igual y esperando una reacción, esperando un avance. Por el momento las cosas están pintando que van respondiendo. Y la que dispone y la que puede cambiar las decisiones, la única es mi madre. ¿Sí? Hasta ahorita todo está bien aquí. En las redes sociales o en cualquier medio que quieran especular, como ha existido todo el tiempo, detractores, que no hagan caso si no sale alguien oficialmente a dar una noticia. Por cierto, aquí en los chats de WhatsApp de diversas personas en Jalisco está circulando una fotografía muy conmovedora porque es aquí la tierra de Vicente, Jalisco. Quiero que la veamos en pantalla, es algo que está realmente causando mucha conmoción lo que le está sucediendo a Vicente. Miren qué bonito banner, como decimos, le han creado a Vicente. Dice, fuerza Vicente, todo el continente está en oración por tu salud. Reitero, este es una fotografía que está circulando en los chats de WhatsApp de grupos de Jalisco. Y bueno, vamos a despedirnos, no sin antes decir que en el próximo enlace que tendremos desde aquí del hospital les vamos a dar todo el parte médico y específicamente qué familiar de don Vicente ya nos dijo si se mueve o no se mueve y cuál es la real condición de su padre. No sé si tengan alguna pregunta desde el estudio. Gracias por todo el trabajo. Sabemos que tú llevas una relación muy estrecha con la familia Fernández, Vicente, pues hablo con todos los medios, pero de tu experiencia, ¿cómo los ves? ¿Ves tranquilidad en ellos o cómo percibes los sentimientos de la familia en este momento? Miran, ellos están definitivamente muy consternados, pero también ellos están muy abrumados por los medios de comunicación. Y como bien tú dices, con todos los años que yo llevo conociendo a Vicente, cubriendo su carrera, yo les podría decir que si Vicente estuviera en óptimas condiciones, él estuviera diciendo y ordenándole a su familia y a su equipo de trabajo, denles información a los medios de comunicación, atiéndanlos, vean qué es lo que está sucediendo, no me los dejen ahí solos. Pero sí, la familia está muy consternada, muy triste, y sabemos porque sí, efectivamente, tengo contacto directo con varios de ellos, están también ellos en cadena de oración y tienen mucha fe de que don Vicente poco a poco se va a recuperar, aunque el pronóstico que nos dieron ayer los médicos todavía es grave, pero estable. Es un pronóstico reservado a Chiri. Yo creo que al final de cuentas, como bien decías, las últimas decisiones o lo que se tenga que hacer con don Vicente Fernández, pues será Cuquita, ¿no? La que es la que tenga que tomar las decisiones ya, si de alguna manera decisiones drásticas, ¿no? Sí, y es que la familia se ha estado preguntando de dónde salió ese rumor. Como se los decía ayer, la familia está muy consternada de porque se están manejando muchísimos rumores, sobre todo porque antier también en varias redes sociales se dijo que él había muerto. Y luego también quieren terminar con este rumor de que lo van a trasladar a Texas, sobre todo para darle su lugar a los médicos que están atendiendo excelentemente bien a don Vicente. Y por eso, una vez más, lo están reiterando. Don Vicente no va a ser trasladado a Texas, va a seguir viniendo aquí la familia, pero sí el panorama es en estos momentos de pronóstico reservado.